Hola, muy buenas chicos, aquí estoy yo, Mr. Raúl 19, y ya estamos en Bioshock Infinite. Resulta que hacía ya tiempo que quería jugar a este juego y pues al fin me lo he comprado, me he decidido y digo, venga, vamos a jugar y vamos a subirlo, ya que me parece que es un juego que podría resultar muy interesante. Bueno, voy a bajar un poquito el sonido porque realmente a mí me molesta un poquito, volumen general. Ah, pues ya está bastante bajo, lo voy a dejar igual entonces. Muy bien, estamos en la plataforma de Xbox 360 y he estado ya jugando un rato el día de ayer para más o menos hacerme a los controles y poquito más. El resto ya vamos a crear una nueva partida. Se pierden todos los datos, sí, vale, y ya está. Vamos a jugar a la dificultad media, ya que el otro día también empezó la dificultad media. Y ya me parece un poco difícil, ya que no estoy muy acostumbrado a lo que son estos juegos. Entonces, pues he decidido empezar así y ya está. A ver qué va a pasar ahora. Oh. Qué miedo de eso. Booker, ¿tienes miedo de Dios? Pero tú sí me das miedo. Vaya. La mente del sujeto luchará desesperadamente para crear recuerdos. La concha de tu madre, no me deja leerlo. Hijo de puta. ¿Piensas quedarte ahí sentada? ¿Y qué prefieres? ¿Que me ponga de pie? No, ya puedo mover prefiero la que cámara. remes. ¿Remar? No había pensado hacerlo. ¿Y esperas que cargue yo con ¿Qué el es esto? muerto? No, aunque espero que seas tú el que reme. ¿Y eso por qué? Venir aquí fue idea tuya. ¿Idea mía? Creo haber dejado claro que no creo en todo este asunto. ¿En remar? No. Supongo que eso te sentará bien. ¿Entonces en qué? Todo el asunto del experimento. ¿Qué experimento? ¿Falta mucho? Al emprender un experimento, sabes que puedes fracasar. Pero no lo emprendes claro. Si sabes de antemano que ya has fracasado. Podemos volver a lo de remar. Te sugiero que lo hagas o no llegaremos nunca. No, me refiero a que te agradecería que me ayudaras. Tal vez debas preguntarle a él. Supongo que tendrá mayor interés en llegar a nuestro destino que yo. Es de suponer que sí, pero sería inútil preguntar. ¿Por qué? Porque él no va a remar. ¿No pues va no, a remar? No voy a remar. No, no va a remar. Ah, no. Nope. Ya veo por dónde vas. Me gusta, pero faltan detalles, no sé. Qué falso. Separa ahí la escalera, separa ahí el bote al lado de la escalera sin que el otro toque con el remo el agua. Madre mía. ¿No deberíamos decirle cuándo vamos a volver? ¿Cambiaría eso algo? ¿Podría servirle de consuelo? En algo podemos estar de acuerdo. ¿Y si me tiro? ¿Va a acudir alguien a recibirme? Eso espero, desde luego. Parece un lugar terrible para quedarse tirado. Joder, macho. Bueno, quizá ya ¿qué está pasando? Aquí vienen cositas, ¿eh? Oh, yeah. Los controles están un poco raros. Eso es lo que no me gusta a mí de los controles, que son súper meh. Así. Vale, muy bien. Vamos a correr un poquito. ¿Aquí hay cosas? No, no, nada, ¿no? Ah, pues nada, pues vamos a ir por este lado a ver si encontramos alguna cosilla. Que de momento he encontrado dinero. Pues cosillas he encontrado, mira. Un poco de dinero, que siempre va a venir bien. Perdón, soy Booker DeWitt. Supongo que me están esperando. Supones. Oh. Ah, este soy yo. Buena suerte, amigo. Madre mía. ¿Hay alguien? Hola. Voy yo lento, para darle más. Vale, nada. No hay tono. Muy bien. Estoy fijándome en los detalles, ¿eh? Si veis que estoy callado es que estoy concentrado mirando los detalles y todo esto. Ajá, agua calentita, muy bien. Uy, ¿qué ha pasado? No sé, me ha salido un cartelito ahí.
Hostia, una huella. Y sangre. Chan. Y cosas tiradas. Chan, chan. Ahí está el putazo este. Mierda. ¿No qué? ¿Qué ponía? Es que no sé. No nos decepciones. Ah. ¿Qué más me puedo llevar? ¡Ay, un cofre, mira! No le puedo, no puedo pillarlo. Y pues nada, vamos a seguir subiendo a ver qué pasa, qué pasa por aquí. Qué bonito es el juego en realidad, ¿eh? Vamos a usar las campanas. ¿Esa tarjeta? Ah, claro, es verdad, ya me acuerdo. Muy bien. Loco. ¿Qué demonios? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Están súper mal aquí. Mira el agua, qué bonito. Joder, macho. ¿Cuánto rato van a estar así? Madre mía. Es que lo mejor es que no se ve nada para abajo, ¿eh? ¿Qué pasa? Vale, 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 vale. ¡Yupi! Y puedo saltar, puedo saltar. Vale. Parece que esperan que me siente en esa silla tan rara. No fotis. Ah, ahora sí has dicho coño, cabrón. Las ataduras están como medida preventiva. ¿Qué cojones pasa? Hombre, para que no me escape. Cualquiera se escaparía, ¿no? No, no, no. ¡Mi arma! ¡Mierda! La ascensión. La ascensión comenzará en 5. No, 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 no. Ahora yo tengo el control de la camarita, ¿eh? ¡No! ¡Ascensión! ¡Hostias! ¡Ascensión! Vale, porque tú mantenías... 1500 metros. 3000 metros. ¡Sí, joder! 4500 metros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, es todo súper épico. Un zeppelin volador. Digo, un zeppelin. Bueno, bueno, eso que acabo de decir, omitirlo, ¿eh? Porque todos los zeppelins en teoría tienen que volar, pero bueno. Omitirlo, omitirlo. No dije nada, por favor, no me matéis. Ay, había un tipo raro ahí. Coño, la madre. A ver. No. Es todo muy oscuro. ¿Qué coño pone ahí, por favor? Pero dígamelo. Pero dímelo, que joder. No hay ningún subtítulo ni nada para que te lo puedan decir, ¿eh? Qué cabrones. Me va a tocar traducirlo igual. Ajá. Dios. Dios, este es el dios. Ja, 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 ja. Madre mía. Se nota que hace tiempo que no grabo, madre mía. Estoy más payaso, más lento. Oh, ya me aparece la barrera de vida. Muy bien. Ah, déjame moverme, ¿no? O algo. Vale, 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 vale. Joder.
Ah, si le dieras. Qué guay. Oye, ¿dónde estamos? En el cielo, o tan cerca como estaremos hasta el día del juicio. Pues vale, pues muy bien, gracias. ¿Me estás diciendo que voy a morir? No hago esas preguntas si no quiero que me descubran. Y cada año, en este preciso día, renovamos nuestro compromiso con nuestra ciudad y con nuestro profeta, el padre Comstock. Renovamos nuestro compromiso con sacrificio y agradecimiento, sumergiéndonos en las dulces aguas del bautismo. Calla, puto. ¿Es alguien nuevo? ¿Alguien de la Sodoma de abajo? ¿Un recién llegado a Columbia para purificarse ante el profeta, los fundadores y el señor? Solo tengo que acceder a la ciudad. ¿Acceder Déjame pasar. A la ciudad? Hermano, el único modo de acceder a Columbia es renacer en las dulces aguas bautismales. ¿Vas a purificarte, hermano? O me aguanto, o me doy media vuelta y me vuelvo al cohete. Será mejor que acabe con esto. ¡Vamos, ven y purifícate! ¡Ale! Joder, venga, vale. Yo te bautizo en el nombre de nuestro profeta, de nuestros fundadores y de nuestro señor. Joder, que me está ahogando. Columbia. Escucha cómo respira, joder. Hermanos y hermanas, pero a mí no me parece que haya quedado muy lindo. ¡Lol! Hostia, que me está... Me he ahogado, ¿eh? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Traednos a la chica y borrarás tu... ¿Qué es lo que quieres? Teníamos un acuerdo. Abre la puerta ahora mismo. Ay, pone mi nombre ahí en la puerta. No voy a hacerlo. Ahora vete. LOL. Corre para adentro, corre para adentro. Zasca en la boca. ¿Cómo sabemos que esto era el nuevo Edén? ¿Debemos confiar en nuestro propio orgullo para ello? Porque nuestro orgullo no puede. Lo sabemos. Ese estúpido cura necesita aprender la diferencia entre bautizar a un hombre y ahogarlo. Él dijo que tenía que hacernos renacer, ¿no? Punto de referencia para saber dónde estoy. El profeta nos llena los pulmones de agua para que aprecien mejor el aire. Ah, muy bonito. Buenísimo eso, ¿eh? Uy. ¿Dónde hay más manzanas? Quiero comer más manzanas. El que cruzó el Delaware con espada llameante y alas de ángeles. Vela por mí y dame fuerzas. Adiós, loco. Locos, pirados. Solo porque una ciudad vuele no significa que no tenga su buena ración de necios. En fin, debo encontrar a la chica. Estamos volando. Madre mía. Cuánta epicidad. Una ciudad flotante. ¿Qué pasa si me tiro? Vale, pues no pasa nada. Adiós. ¿Y esto se parte el culo? ¡Mira cómo me tiro! Y ahora se pone a partirse el culo, míralo. Míralo, está ahí. ¿Ves? Me están mirando y se están riendo. Anda acá. Hola. ¿Qué tal? Hola. Pues me lo como. Para todas las edades. Ok. Oh, este es el dios. Este es el... Me recuerda un montón a... ¿Cómo se llama? Al de los tentáculos de Piratas del Caribe. Madre mía. Transcripción completa. Del profeta al pueblo de Columbia sobre el santo perdón de la estimada Lady Comstock, nuestra querida madre del perdón. Ah, muy bien. Ahora eres un Liberty Scout. No hay lugar para lo que te guste, solo para el deber. Ok. Me gusta Saltonstall, ¿en serio? Tengo que pasar por la fe, la familia. He encontrado dinero. No contrates nunca a un artista. Son temperamentales y poco fiables. Todos y cada uno de ellos.
Le dije que el parque va exageradamente retrasado. La jardinería está medio acabada, las estatuas aún no han llegado y la fuente está llena de agua de lluvia, por amor Muy de bien. Dios. Ni siquiera están plantadas todavía las caléndulas. Esto caléndulas, madre mía, que hay nombre es ese. Esto hace ya meses. Ajá. ¿Y sabes lo que me respondió? Dijo que estaba cansado, que el trabajo lo había dejado exhausto. Así que le dije, Dios santo, hombre, no me aburras con detalles. Hazlo de una vez. ¿Te falta poco para acabar? Sí, señor. Hombre, cualquiera le dice que le falta mucho, madre mía. La va a mandar a plantar caléndulas. Ah, sí, le tiene una notita, ¿no? Esto. Y entonces el arcángel me mostró una visión. Una ciudad más ligera que el aire. Le pregunté, ¿por qué me muestras esto, arcángel? No soy un hombre fuerte. No soy un hombre recto. No soy un santo. Y me respondió algo extraordinario. A ver, ¿qué? Cierto, profeta. Pero si la gracia está al alcance incluso de alguien como tú, ¿cómo no van a verla los demás en sí mismos? Pues vale, pues muy bien. Así que este es un iluminado de la vida. Por eso quiere hacerse ver. LOL. Le ha hecho corto, mira cómo mueve la cabecilla ahí. Está súper mal. Que es un cristal o algo. Oh. Una visión del futuro, muy bien. La Sodoma. Joder. Así que su idea, la idea del profeta este es traer a toda la gente que está en la tierra, o sea, de Colombia. Vale, sí, el cartel detrás. Así que el payaso este lo único que intenta es coger y traerse a toda la gente aquí arriba. ¿Para qué? Bien, bien, no lo sé. ¿Has dejado una moneda? Pues yo me voy a comer todo esto, te voy a robar, chico, cabrón. Volvamos con la música. Cállate. Código de honor. La voy a recoger yo, Lo he dejado vacío esto, ¿no? Ya ves. ¿Y ahora dónde tengo que ir? No, esto no lo quiero poner. Quita. Y entonces, quita, cojones. Me mostró una visión. Una ciudad. Quita, ¿cómo se quita esa puta mierda? Le pregunté. ¿Cómo quito eso? ¿Por qué me muestras esto, arcángel? No soy un hombre fuerte. No soy un hombre recto. Cojones, quita esa mierda, por Dios. No soy un santo. Y me respondió algo extraordinario. Cierto, profeta. Pero si la gracia está al alcance incluso de alguien como tú, ¿cómo no van a verla los demás en sí mismos? ¿Cómo puedo quitar esa mierda, chaval? Es que allí es donde dijeron que estaría. Telegrama, señor DeWitt. Un telegrama para usted. Muy bien, gracias. Venga. DeWitt, stop. No alertes a Comstock de tu presencia. Stop. Hagas lo que hagas, no cojas el número 77. Stop. Lutes. ¿Pero qué? Joder. Es por aquí, vamos. Hola. ¿Me creeríais? Si os dijera que un hombre puede levantar un semental de una tonelada en el aire, ¿me creeríais? Bien, amigos, hoy estoy aquí para deciros que estas cosas no son imaginaciones mías. No son patrañas que oyes por ahí. No, señor. No, señora. Hablo de vigorizadores que llegan a vuestras manos por cortesía del mismísimo Jeremiah Fink. ¿Quiénes de vosotros han probado el regalo divino de los Vaya mascaretas. Un solo trago y hazañas asombrosas estarán a vuestro alcance. Muy bien, muy bien. Señorito, señorita, acérquense y prueben el asombroso poder del caballo salvaje. Vamos a probar. Encuentre al diablo, mi buen señor, y expúlselo. Hay que encontrar al diablo, vale.
Venga, que sí que lo he entendido. Es LT para el vigorizador. Vale, venga, va. ¡Bien! Muy buena. Ahí está el otro. Es que es súper fácil ese, tío. Gracias. Ahí está el otro, mira, detrás del sofá este también. Tenemos un ganador. Y recuerde, si necesita levantar, lanzar, tirar o arrojar, caballo salvaje es lo que necesita. Muy bien. ¡Fíjense! ¡Otra vez esos sucios Borgs! ¿Ven a esos villanos por ahí sembrando discordia con sus mentiras? ¡No teman! Así me gusta. Ahora apunte y barra del cielo a esos malvados Borgs. Vea suficientes y tendrá. Vale. Vale. Tenemos que llegar a 20 puntos. Venga, va. Aquí va. Uno. Dos. Tres. Tres van, ¿eh? Aquí. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Doble. Diez. Once. Doce. 13. Este doble. ¡Ah! Joder. No creo que no llego ahora, ¿eh? Ah, no he llegado, ¿eh? No he llegado. Bueno, unas poquitas he ganado, ¿eh? Bueno, no pasa nada. ¿Dónde tenemos que ir? ¡Ay! Me he equivocado. Es para aquí donde tenemos que ir ahora. ¡Lol! ¡Es grande! ¡Es audaz! ¡Es el asombroso Candyman! ¡Solo en nuestra bella ciudad podrán ver semejante demostración! Amigo, ¿alguna vez le ha hecho perder dinero a una máquina expendedora? ¡Oh! Con un solo susurro, serán todo oídos. ¡Lol! Madre mía, uy, qué gritito más porno, ¿no? Madre. Puedes convertir las máquinas en aliados. Muy bien. ¿Qué diablos venía eso? Pues te voy a convertir a ti. Uy. Cara. O cruz. Venga, dejadme pasar. Cara. O cruz. Venga, va. Cara. Te lo dije. Joder. Nunca lo encuentro tan satisfactorio como esperaba. ¿Cuántas veces, no? Otra vez será. Supongo que así es. ¡Lol! ¡Lol! Mira, 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 mira. Madre mía. Un porrón de veces que lo ha tocado. Botiquín. Completo, completo, completo. Estoy a tope. ¡Joder! ¡Lol! A ver, ahora tengo que ir. Tengo que ir para este lado. Vale, vale, vale. ¿Mi modelo? Lady Comstock, por supuesto. Madre mía. ¡Hostias! Esta preciosidad nos han dado a toda la división. Para echar a los bots del sistema de aerocarriles, necesitamos lo mejor. ¿Ah? ¿Hay alguna vacante en el grupo? Me encantaría machacar a unos bots. Joder. LOL, ¿qué pasa ahí? Ah, se queda el tío ahí. Ah, pues vaya. Señora Lutes, he leído todos sus libros de ciencias. Mi madre dice que no es una ocupación propia de una señorita, pero yo creo que envidia nuestra inteligencia. ¿Es cierto que es la única autorizada a visitar a la chica de la torre?
Si el cordero también se siente solo, me gustaría conocerla, ya que tendríamos mucho en común. Afectuosos saludos, Constance. Pues vaya. Mira lo que pone ahí. Reconocerás al falso pastor por su marca. ¿Pero qué? ¿Y aquí qué hay? Quiere que asistas a la rifa del 6 de julio. Vale, muy bien. Pues vamos a ver dónde está la rifa esa. Ya lo veremos. Me siento afortunado. ¡1912 está oficialmente en marcha! ¡Señor! ¡Señor! ¿A quién? ¡Ah, pues a mí! No puedo comprar nada. Bobo, la rifa no cuesta nunca nada. ¿Es que has estado viviendo en una cueva? 77. ¿77? Es un número afortunado. Espero que te toque. ¡Traedme el cuenco! El 77 es lo que dijo en la carta que le trajeron, que no debía coger, y él ha cogido el 77. Muy bien. El ganador es el número 77. Vaya, hombre, qué sorpresa. Número 77, ven a recoger tu premio. Primer lanzamiento. ¿Piensas lanzar la cara? ¿O es que te gusta el café bien negro? Parece que nos ha tocado un tiempo. Se la voy a ensar a la pareja, ¿vale? Yo os explicaré por qué. ¿Es él? ¡Ay! ¿Dónde es? Se la lances a quien se la lances. Es que no sabes. Pasa esta escena, vaya. En un sucio traidor, falso pastor. Y no permitiremos que un falso pastor en nuestro rebaño. Mostradle lo que tenemos planeado. ¡Lol! ¡Come, cabrón! ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¡Toma, hijo de puta! ¡Lol! Cuando veas sobre el enemigo... espérate. Cuando veas la calaveta esta sobre el enemigo, mantén I para rematarlo. ¡Hostias! ¡Madre mía! ¿Y se registra el cadáver? Sí, ¿eh? ¡Joder! ¡Ay, no puedo pasar por aquí! ¡Mira que muere! ¡Hijo de puta! Ay, ¡ay! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Me ha pegado un palazo el tío! No me da nada, ¿sabes? ¡Tú! ¡Hullo! ¡Uy! Me han dado un arma, claro. Vamos a controlar eso. ¡LOL! ¿Pero por qué me dispara ese bicho? Eso, mata a los estos, tío. ¿Qué cojones? Vuelve a conectar el mando, me cago en tal. ¿Qué pasa aquí ahora? A ver, vamos a coger los cables para conectar el mando. Es que... vaya una putada, ¿eh? Que se te quede sin batería ahora el mando. Es que es lo puto peor. Y es que sé que no me va a aguantar porque siempre me pasa igual. Así que vamos a coger, vamos a conectar aquí. Y lo vamos a enchufar a... el ordenador mismo. Lo enciendo primero. Y ahora sí. ¿Qué es eso? ¡LOL! ¡Que me ha dejado súper mal de vida! ¡Chaval! Que no, que no, que no.
¿Qué pasa aquí? Que quiero, necesito recuperar vida. Eso, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Dónde tengo que ir ahora? Para este lado, vale. Corre, corre por tu vida, en serio. ¡Muere, cabrón! A ver, a ver, a ver. ¡Ven aquí que te parto la cabeza, chaval! Tú, aquí hay una máquina de estas. No me jodas, que me siga a través de la planta. ¿Qué cojones? Otra vez se me ha vuelto a desconectar el mando. A ver, un momento, solo un momento, dame. Vale, muy bien, buenísima, Conecto el mando y ya. Tú corre, tío. Vale, ah, vale, vale, podemos. Necesito sal al 100%, ¿no? Necesito. Ah, es que no tengo dinero ya. Pues necesito. Vale, eso. Ya está, eso es lo que yo necesito. ¿Ya está? ¿Sí? Pues nada. Vale, ahora tengo un poquito más de sal. Ahora esto se lo va a ir en el efecto de la sal. Quiero matarlo enseguida. ¡Dios! ¡Mi puta vida! ¿Cómo ha bajado? En serio. Necesito comer algo. Es que me van a matar. No llego, Yo no llego ahí. ¿Es que lo ves? ¿Desde dónde me están disparando? Como me den un sobre toque más, uno solo. Vale, sal, pero necesito más cosas. Uy, lo que me han dicho. Aquí había algo. Vale, pero es que necesito, sí o sí, necesito comer algo. ¿Aquí hay comida? Salud, perfecto. No es mucha, pero es algo. LOL, tío. Le he dado, ¿no? Sí. Le he dado la cabeza. ¡Hostias! Vale, dos tiracos y ya está. ¿Aquí hay algo para comer? ¿Sí, no? Una manzana, tío. No me puedo coger de aquí. Y de aquí no hay nada que pueda coger. Es que me cago en todo. Necesito recuperar vida porque no quiero morir. Porque si muero tendré que repetirlo y como que no. Oh, yeah. Bien. Hace un sonido raro, como si se chupara los dedos. Sales, sales. Qué bien. Qué calor. ¿Qué está pasando? ¡Lol! ¡Hijo de puta, muere, cabrón! Es que... ¡Dios! ¿Cómo la liaste, hijo de puta? Eso del diablo. Bueno, solo se vive una vez. Venga, va. Pa' dentro. De un trago. ¡Lol! ¡Dios! Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. Eso no era una muestra. Ah, ya tengo toda la sal. Ah, vale, ¿qué pasa aquí? Vale.
Dios, necesito matar a este. Están de este lado, venga. Vale, vuelve. Vale, en nada va a morir este. Me gustaría poder matarlo ya. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Ya está, ya está, ya está. Que ya lo he matado, tío. Relaja. Otro biopolizador, mira. ¿Hay algo por aquí? Yo quiero saber si hay algo por aquí. Un cerdo, tío. Salir de la zona, sí. Bueno, yo creo que ya llevamos ya media horita o algo así, así que vamos a ir dejándolo por aquí. En cuanto termine de cargar la zona, pues, y vea que es una zona más o menos segura, pues lo dejamos y ya está, ¿vale? Así que yo espero que os haya gustado este capítulo, este primer capítulo de Bioshock Infinite. Además, luego más adelante, si de caso, jugaremos también todos los DLCs y eso, porque he comprado la versión completa, entonces es bastante. Y nada, chicos, ahora sí, like favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.